Clifford, el gran perro rojo. Ella lo amó apenas lo vio. Tuvo tanto cariño que creció de más y la casa pequeña le quedó. Clifford es un perro que no tiene par, de todos el más fiel y el más leal. Cuando lo llaman no duda en llegar. ¡Viva Clifford, el perro gigante! Emily y sus padres decidieron cambiar y dejaron la ciudad detrás. Se fueron a vivir a un lugar mejor. Hurras para Clifford y Emily. Clifford se divierte y hace el bien. ¡Viva Clifford, el perro gigante! Manny, ¿qué haces levantado tan temprano? ¿Ella aún no ha llegado? Ah, así que por eso estás aquí. Cleo regresa hoy de sus vacaciones. Estoy ansioso por verla otra vez. Recuerdo que una vez no te alegraste tanto de verla, T-Bone. Yo también. Todavía recuerdo el primer día que Cleo vino al pueblo. ¿Llevaste a Emily a la escuela, Clifford? Sí. ¡Genial! Cuando terminemos la caminata, vamos a la biblioteca. ¡Hola! Luego iremos a jugar en las dunas. ¡Hola! Y después a recibir al ferry en el muelle. ¿Quieres jugar a la mancha cuando lleguemos a las dunas? No lo sé. La mancha es aburrida. Primero tú me persigues, después te persigo yo, luego me sigues tú. ¿Clifford? ¿Quién es ella? Nunca la he visto antes. Parece que quiere jugar. Vamos, Clifford, vamos a la biblioteca. Ahora cuenta hasta 10. ¡Ay, no vale espiar! 1, 2. 3. 4, 5, 6, 7. ¡8, 9, 10! A ver, ¿dónde se habrá escondido? ¡Tatetí! ¡Ya te vi! ¡No es justo! ¡Ella te lo dijo! Lo siento. Creí que realmente te estaba buscando. Está bien. Yo soy Clifford y él es T-Bone. ¡Wow! ¡Eres muy grande, Clifford! ¡Mi nombre es Cleo! ¿Sabías que se te cayó un lazo? ¡Perfecto! Ahora quisiera librarme del otro. ¡Ven, Clifford! ¡Vamos a las dunas! Nos gusta jugar a la mancha en las dunas. ¿Quieres venir? ¿Ah? ¡Claro! Pero yo quería ir a ver ese lugar. La Punta Rocosa. Nosotros siempre vamos a las dunas. De acuerdo, entonces vamos a las dunas. Podríamos ir a la Punta Rocosa. No hemos estado allí mucho tiempo, ¿sí? Bien, sí. Creo que podríamos ir. ¡Entonces salgamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, T!
aquí? Dicen que hay muchas cavernas aquí. Apuesto que están llenas de todo tipo de tesoros. ¿Realmente lo crees? ¿Alguna vez te di un mal consejo? Bueno, nos conocimos hoy. ¿Cómo estás, sí? ¡Genial! ¡Gracias! ¿Podemos ir un poco más despacio? ¿Para qué? Me preguntaba por qué ustedes iban tan despacio. ¡Cielos! Debe haber muchas cosas grandiosas ahí dentro. Lo que hay es mucha oscuridad. Nosotros tenemos que entrar, Tibón. ¡Oh, cielos! ¡Esto es grandioso! ¡Vamos, Clifford! ¡Entremos! ¿Ven algún tesoro, chicos? Yo no veo nada. ¡Esperen! ¡Yo veo una araña! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Busquemos en otra caverna! No lo sé, creo. ¡Vamos! ¡Será divertido! ¿No es cierto, Ti? Ah, bien claro, pero parece que fuera a llover. Él tiene razón. Mejor volvamos a casa. Bien, de acuerdo, si tú lo dices. Hola, T-Bone. Hola, Clifford. ¿Estás solo? Sí, ¿por qué? Por nada. ¿Ya llevaste a Emily a la escuela? Sí. Bien, entonces vámonos al pueblo. ¡Clifford! ¡T-Bone! ¡Hola, chicos! Hola, Cleo. ¿Quieres jugar a las escondidas hoy? ¡Claro! Iremos al pueblo y luego podemos ir a jugar al jardín de la biblioteca. ¡Eso me parece bien! ¿Saben qué? Lo olvidé. Yo iba a quedarme en casa hoy a pasar un poco de tiempo con mi humano. ¿El señor Sánchez no va a trabajar? Creo que es genial que Ti pueda pasar un tiempo con su humano. Siempre están tan ocupados. Bien. De acuerdo. Diviértete, T-Bone. ¡Nos vemos, Ti! ¿Cómo me hallaste tan rápido? Ah, es un don. Ahora me esconderé yo. ¿Listos o no? Ahí voy yo. Galletas de perro, vigorosina, me gustan, me encantan, son divinas. Mis galletas saben tan bien, comes una y comes 10. Galletas de perro, vigorosina, me gustan, me encantan, son divinas. Mis galletas saben tan bien, comes una y comes 10. Adiós, gracias por venir. Oh, hola, Cleo. Hola, Clifford. Gracias, Cleo. Ya no me pica. ¡Hey! ¿Cómo estás, T-Bone? Estoy bien, Manny. ¿Quién está jugando con Clifford? Cleo. Acaba de llegar al pueblo. A Clifford le agrada mucho. ¿Pero a ti no? No mucho. Me llama a ti. Nadie me había llamado así antes. Y quiere jugar con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no te gusta? Bien. No me gusta a ella, porque a Clifford sí le agrada, y mucho. Si comienza a agradarle mucho, tal vez deje de agradarle yo. Compartir un amigo no es fácil, pero Clifford no es el único que tiene una nueva amiga, ¿sabes? Cleo es tu nueva amiga también. ¿Hablas en serio? Por supuesto. Incluso te dio un nombre especial, Ti. Es cierto, lo hizo. ¡Eso es cierto! Algo me dice que ustedes tres serán los mejores amigos del mundo. ¡Hola,
¡Mancha, te toca a ti! ¡Mancha, te toca a ti! ¡Mancha, te toca a ti! ¿Otra vez? Esto no es divertido con solo dos. Ojalá Tibor estuviera aquí. Oigan, chicos, ¿quién quiere jugar a la mancha? ¡Hey! Me alegra que estés aquí, Ti. No te importa que te diga a ti, ¿cierto? ¡No! ¡Hasta me gusta! Bien, a mí también. ¡A jugar! ¡No me toca! ¡No me toca! De acuerdo, me toca a mí. ¡Vayan a esconderse! ¡Aquí estamos, grandote! ¡Esto es muy divertido! ¡Aquí voy yo! Manny tiene razón. Seremos los mejores amigos del mundo. ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Cleo! ¡Hola! ¡Hola, chicos! ¡Los extrañé mucho! Nosotros también te extrañamos. ¡Claro que sí! ¡Vengan! ¡Vamos a la biblioteca a jugar a la mancha! ¡No me toca! ¡No me toca! ¡A mí sí! ¡Así que corran! ¡Oh! Fin.